Vamos a ver un poquitito más. Yo creo que ahí siguen entrando algunas personas más. Bienvenidos a todos. Vuelvo a repetir, bienvenidos a la charla. Vamos a ir primero por México, después vamos a Perú. Dos salidas increíbles, únicas en el mercado. Y ya les voy a contar por qué. Si hay agentes de viaje, vuelvo a repetir. Quizás los que entraron, feliz día. Hoy es el Día eh, Internacional del Turismo. Así que feliz día a todos en nuestro día, a todos los que trabajamos, al gran equipo de Opaso y Ravena y a todos los, los colegas que están en esta charla. Así que bienvenidos. Eh, y feliz día a todos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, vamos a empezar con México, descubriendo México. Ahí tienen, es un destino diferente. Cuando se armó México, se armó pensando en el México verdadero, el México auténtico, el México de los pueblitos coloniales, el México de los pueblos mágicos, que ya les voy a contar que son, no el México de playas. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones. Ir a la playa en México, generalmente mucha gente ya ha ido. Muchos ya han estado, porque cuando van al Caribe ya hacen Playa del Carmen, Cancún, ¿sí? Y segundo, que nosotros entendemos que ir en grupo al Caribe, a un hotel all inclusive, donde tienen todo resuelto, hablan español, ¿para qué ir en grupo, no? A salvo que quieran, bueno, obviamente divertirse, pero para eso existe la posibilidad. Cuando termina este viaje, los que quieran hacer playa le agregan playa. La idea de este viaje es hacer ese, ese México auténtico, ese México que si no lo hacemos en grupal es muy difícil hacerlo, porque si no habría que al alquilar auto para, para conectar todos estos pueblitos y esta ciudad, y sería muy difícil. Entonces, por eso está pensado en un México distinto. No van a encontrar este itinerario en ningún lado, es un itinerario armado por la empresa, por Dopazo y Ravena, para ustedes, para que disfruten del México auténtico. ¿Mm? Entonces, antes de empezar, lo que les quiero contar, ¿qué son los pueblos mágicos? Los pueblos mágicos, en el 2001, el gobierno de México agarró pueblitos que en, a lo largo de la vida de estos pueblos mantuvieron su herencia cultural, sus tradiciones, mantuvieron una gastronomía típica de cada pueblito y también una arquitectura propia. ¿Sí? Y a eso, si tenían esas tres cosas, cultura o tradiciones, gastronomía y arquitectura, pasaban a llamarse pueblos mágicos. Entonces se nombraron 177 pueblos mágicos en total en todo México. ¿Vamos a ver todos? No, no nos alcanzaría el tiempo. Pero elegimos los más lindos, los más representativos, que ya les voy a contar. Entonces es un viaje apasionante lo que van a hacer. Primero una experiencia gastronómica cultural única, que solo paso y Ravena se las puede ofrecer. Eh, y después los colores, la alegría de México. Una, una experiencia les puedo asegurar inolvidable. Así que eh, resérvense, reserven su lugar porque eh, obviamente, se, se, como ustedes saben, se llenan enseguida las salidas grupales. Entonces está bueno que tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero, cuando salgamos en nuestro avión, nos vamos a ir vía Ciudad de México, donde vamos a, a, a cambiar de avión, y vamos a llegar a la ciudad de Oaxaca. Oaxaca es la capital culinaria de México. No sé ustedes, pero a mí cuando me habla algo de capital culinaria me da un hambre y una gana de probar lo rico que se debe comer en esta ciudad. Les puedo asegurar que sí. Primero, es una ciudad mágica. Entre montañas, como ven, es un valle. ¿sí? Es una ciudad muy fácil de recorrer y, sobre todo, porque estamos ubicados excelentemente bien dentro del centro histórico, que eso también está muy bueno. Entonces. Este es el hotel que vamos a parar, el Holiday Inn Express es un hotel en una casona histórica, sí, una casona en el pleno centro histórico, un cuatro estrellas superior, una piscina divina, las habitaciones son hermosas y lo bueno es que estamos en pleno centro histórico para recorrer. Como llegamos el primer día, el primer día nosotros no ponemos actividades, así que los que les van a salir seguramente con el Coordinadora a recorrer las calles de Oaxaca. Miren lo que es. Esta es la calle principal, la más famosa, la calle Andador de Macedonio Alcalá, donde están los, poesitos, los puestitos con comidas, recuerditos. Es la primera llegada a México y acá vemos los colores y la alegría mexicana. Vamos a empezar a conectar con Oaxaca. Miren lo que es esta callecita. Casas de colores, muy típicas, eh, algunas esculturas, realmente precioso y muy fácil de caminar, aparte tenemos todo ahí, es un centro chiquitito y muy lindo, ¿no? Y obviamente tenemos que cuando lleguemos a Oaxaca, tenemos que probar, si quieren, ese día, el mezcal. ¿Qué es el mezcal? Es lo mismo, es parecido al tequila, ¿sí? Es un destilado típico, el más famoso que ustedes conocen cuando van a México es tomar un tequila, pero el mezcal... Es también parecido, pero lleva un proceso distinto. Primero, el mezcal es un destilado de una planta que se llama ágave, pero de cualquier tipo de ágave, no tiene que ser un tipo característico. Y no lleva, no se lo coloca en una barrica para estacionarlo, en una barrica de madera, que en cambio el tequila sí. Y generalmente en su producción se usan los gusanitos. ¿Ven ahí? Ahí ven el gusanito. Así que si lo quieren probar, esta es la zona. Oaxaca es el primer productor de mezcal de todo México. Así que si pueden probarlo, se, se hace con sal, lo mismo que el tequila. Lo pueden probar de distintas maneras. ¿sí? Es muy rico. Bueno, si les gusta el alcohol, es fuerte, pero está bueno. Por ahí da impresión con el gusano, pueden hacerlo con o sin gusanitos. Pero pueden probar eh, eso ese día. Obviamente al otro día vamos a empezar, vamos a estar tres noches, así que vamos a empezar a recorrer esta zona. La ciudad de Oaxaca. Tiene un convento espectacular, el convento de San Domingo, de Santo Domingo, que es una iglesia barroca no hispana. Acá vamos a ver mucha arquitectura que tiene mucha influencia española, porque obviamente estuvieron los españoles aquí eh, antes de la independencia. Entonces tienen una influencia española, pero también tienen muchas cosas indígenas que estuvieron en esta zona. Pero miren lo que es el convento por dentro. Realmente un lugar de sueños, súper cargado, pero muy bonito, muy barroco. Esta es la característica del barroco, pero muy lindo. Luego vamos a empezar a recorrer la Plaza de Armas, la Plaza Principal, donde están estos famosos portales, que son estas galerías abovedadas, donde en cada bóveda hay un restaurante o un bar distinto, porque recuerden que es la capital culinaria de México. Así que acá vamos a degustar todas las características típicas de Oaxaca, de esta zona que es... Increíble, los rustop, miren lo que es este rustop. Hay varios rustop que se han puesto de moda también aquí y acá podemos estar tomando, por ejemplo, un mezcal o tomando una limonada mirando la plaza principal. Realmente una ciudad encantadora. Otra de las cosas que vamos a hacer es visitar el mercado. Una ciudad se conoce por los mercados, no sé ustedes si piensan lo mismo, pero a mí me encanta ir a los mercados. Este mercado el Benito Juárez es increíble y acá vamos a empezar a degustar las Cosas imp importantes, la gastronomía de la zona y por algo se llama la capital gastronómica. ¿Qué productos van a ver? Esto les va a dar un poquito de impresión. Los chapulines colorados. ¿Quién no vio el chapulín colorado? Bueno, chapulín colorado es una langosta, un bichito, una langosta que las ven ahí y ellos lo comen a esto. ¿eh? Se comen salsas, se come con arroces ¿eh? y los venden ahí, se pueden comprar. Son famosos de esta zona, de Oaxaca, así que si los quieren probar, los tienen que probar acá. ¿Eh? que son el de donde sale este producto. Pero tampoco, si no se animan, está un queso específico que se llama quesillo, que lo pueden probar, el cacao, es muy rico, y probar otras gastronomías espectaculares que hay acá en el mercado. Por ejemplo, no pueden ir de, irse de Oaxaca si no prueban las famosas trayudas. Estas trayudas son tortillas de maíz que vienen con quesillo, frijoles, cerdos, una exquisitez. Acá la salsa picante viene aparte. Así que no se tienen por qué preocupar. Pero siempre pregunten. En México siempre hay que preguntar por el picante. Recuerden que si no, nos vamos a llevar una sorpresa. Otra de las cosas que pueden probar es el tejote, típica bebida prehispánica, que es, se hace con harina de maíz y cacao. En esta zona la hacen con cacao. Muy rica, se toma bien helada, fría. La quieren probar, pruébenla porque es típico de Oaxaca ¿eh? Eh, y es un producto de aquí. Otro de los días vamos a estar tres noches, vamos a empezar a conocer un poco la cultura de los indígenas de la zona y vamos a visitar el Monte Albán. Acá vamos a, a conocer la cultura zapoteca antes de los de los de los mayas, antes de los eh, aztecas y de los mayas, estuvieron otras civilizaciones, por ejemplo los zapotecas. Y esta fue la capital de los zapotecas. Vamos a aprender mucho de esta cultura que estuvieron en el año 500 antes de Cristo y ya construían este tipo de edificaciones. Un lugar increíble. De ahí nos vamos a ir a visitar por ejemplo la ciudad de Tule, donde está el árbol de Tule. Este árbol que es uno de los más voluminosos del mundo. Tiene 14 metros y 40 de alto. Es el realmente el que más volumen tiene en el mundo, es increíble, lo vamos a visitar, nos vamos a poder sacar fotos en este árbol único. Y luego vamos a visitar otras ruinas zapotecas, también las ruinas Mitla, que son del año un poquito más avanzadas, entre el 200 y el 1200. Se la llama como Ciudad de los Muertos porque ellos la hicieron en función, en honor a los muertos. ¿eh? Eh, acá ya empezaban a hacer gráficos, no, si bien no escribían los zapotecas, hacían en la piedra distintas eh, figuras geométricas, que vamos a aprender mucho. En este caso, por ejemplo, los católicos construyeron una iglesia de San Pablo sobre los templos, pero vamos a visitar esos templos que tienen una historia increíble. Luego de estar estas tres noches en Oaxaca, seguimos camino para seguir descubriendo este México, como les decía, auténtico. Y nos vamos a Puebla. Puebla es otro pueblito famoso por su arquitectura colonial y su cerámica acá se especializa en cerámica así que vamos a visitar muchos lugares de de, de, de donde vamos a poder comprar la artesanía de en cerámica que es también muy linda acá vamos a parar, parar en otro hotel en pleno centro histórico de Puebla el NH Puebla hermoso hotel también excelentemente ubicado no tenemos que salir y tomar nada nos vamos a mover caminando hermoso acá que vamos a conocer la catedral de Puebla sí que es la segunda más grande de México es muy eh, impactante por fuera, quizás la foto no dice mucho, pero es enorme y por dentro también es muy bonita. Vamos a conocer algunas calles típicas, por ejemplo, este es el callejón del sapo. Se llamaba así porque cuando se inundaba se llenaban de sapos esta calle, hoy ya no se inunda, en la antigüedad se inundaba y hoy es un centro de artesanías. Van a ver muchas artesanías, pinturas, en toda esta calle que es realmente muy bonita y termina en un barrio característico que se llama Barrio de los Artistas. ¿Eh? que son ateliers de pintores, pintores más famosos, menos famosos, acá pueden comprar láminas, no saben las cosas hermosas que hay. En cada uno de esos arcos hay un pintor diferente, así que la mayoría son pintores, hay también algunos que otros escultores. Este barrio es realmente maravilloso acá en Puebla, así que se los recomiendo que lo tienen que visitar. Y obviamente los que me conocen, que yo vengo dando charlas hace mucho, conocer la calle de los dulces en Puebla es un, para mí es... Eh, algo que no se debe de olvidar. Hay que ir. Está lleno de pastelerías y de lugares que venden dulces típicos de la zona. Así que es realmente exquisito todo lo que van a probar acá en la calle de los dulces de Puebla, ¿no? Eh, y aparte es una calle súper colorida, como ven, siempre le van cambiando los adornos, pero es muy bonita. Otra cosa de que hay en Puebla son los azulejos. Ellos hacen muchos azulejos y le ponen a todos los edificios azulejos. Este es el templo de San Francisco, lo vamos a conocer también. Y ven, no sé si lo miran y le van a hacer recordar a la arquitectura de Portugal, que también usa azulejos en las fachadas. Muy bonito también. Y dejamos para lo último la visita, una joya del templo de San Domingo. Este templo tiene dentro una capilla que se llama Capilla del Rosario, que está toda, chicos, recubierta en oro. Toda recubierta en oro. Vamos a entrar, la vamos a conocer y les puedo asegurar que van a quedar sin palabras. Miren lo que es esto adentro. Realmente es increíble la capilla del Rosario acá en Puebla. Ya cuando terminemos estas noches en Puebla, nos vamos a ir para el DF, el Distrito Federal. Pero antes vamos a visitar el primer pueblo... El primer pueblo... Perdón. Ahí estamos. El primer pueblo mágico ¿eh? estos pueblitos que les contaba al principio que son pueblitos con herencia cultural con gastronomía con arquitectura bueno este es el primer pueblo que se llama Cholula es un pueblo muy muy bonito eh, esta es la iglesia principal la iglesia Nuestra Señora de los Remedios que tiene unas vistas del volcán Popocatépetl Ven que lo ven ahí, esas vistas, si está despejado, se ve el volcán desde ahí, increíble. Y lo más maravilloso de esto es que estas iglesias están construidas sobre pirámides indígenas. ¿sí? Son pirámides que estuvieron antes. Aquí era zona de indígenas y sobre eso construyeron las iglesias. Hay 37 iglesias distintas. Nosotros vamos a conocer esta y vamos a almorzar aquí, en Cholula, el primer pueblito. Que los va a enamorar. Miren lo que son las calles del pueblito de Cholula. Acá vamos a hacer una caminata, tener tiempo una horita para caminar, recorrer. Son pueblos de tres cuadras de, de ancho por tres cuadras de largo, muy chiquititos y muy mágicos, ¿no? Las vistas del volcán y poder eh, almorzar algo rico y de ahí seguir para el Distrito Federal, ¿sí? Y nos vamos a ir a la Ciudad de México y llegamos a una de las ciudades más pobladas del mundo. En el centro de México, 5 millones. De habitantes. Si le agregamos las zonas aledañas y los circu... Se llega a 21 millones de habitantes. O sea, es una ciudad súper poblada, de las más pobladas del mundo. Eh, una ciudad impresionante, vamos a empezar a conocerla. Nosotros, nuestro hotel, está en el Paseo de la Reforma, que es esta avenida que tiene 15 kilómetros de largo, donde está esta escultura, que seguramente quizás lo hayan visto en algún video de EDF, que es la diosa y la diosa de la Victoria, ¿m? que está hecha en oro, que está ahí arriba. Y está sobre la avenida. Nuestro hotel está muy cerquita de esta escultura, de este, de este monumento. Eh, se llama el Hotel Galería Plaza, excelente hotel, un cuatro estrellas superior increíble, con una piscina y un rooftop para ver todos los edificios desde arriba, muy bonito. Y vamos a empezar a recorrer la Ciudad de México. Acá tenemos mucho por conocer, por eso vamos a estar tres noches. Vamos a visitar el Zócalo, que es la Plaza de la Constitución, lo que están viendo acá, que es patrimonio de la humanidad, es una de las plazas más grandes del mundo. Es muy impresionante verla. El Palacio Nacional, otro eh, edificio muy bonito por dentro que tiene murales que pintó Diego Rivera. Vamos a entrar y vamos a ver los murales. Miren, acá tienen. Obviamente que todo esto en la foto dice algo, pero cuando ustedes están ahí, enfrente es realmente increíble ver estas pinturas lo, esto, de estos pintores tan famosos de, mexicanos. Vamos a recorrer la peatonal. La peatonal Francisco Madero, que es una peatonal muy importante de México, la más importante de la ciudad, donde podemos hacer algunas compras. El bosque de Chapultepec, que es el parque enorme, vamos a recorrer partes del parque. Vamos a ir al barrio Polanco, que es el más chic de la ciudad. Este barrio es el más bar el barrio de donde están todas las marcas, los bares de moda, los restaurantes de moda, toda la muy exclusivo, muy bonito barrio. Vamos a recorrer su principal calle, que es la calle Mazaric, donde están todas las marcas. Bueno, ahí puse Luis Vuitton, pero están todas, ¿no? Están acá podemos hacer compras, obviamente un poco más caras que en los mercados, pero el que quiera hacerse una comprita, esta es la calle. ¿No? Así que vamos a recorrer y es increíble. Otro de los días vamos a conocer la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, que es la que ven acá. La que ven adelante es la vieja, de 1709, que por los terremotos y porque el piso estaba inestable y recibían muchos peregrinos, se estaba hundiendo. Entonces tuvieron que armar la nueva, que es de 1976, que es la que ven en forma circular. Sí. Es el templo mariano en honor a la Virgen María más visitado del mundo. Por eso imagínense la cantidad de peregrinos que vienen. De hecho, para ver el, el lienzo con la imagen de la Virgen, han hecho una pasarela automática donde la gente va pasando. Uno se para en la pasarela y va pasando. De esa manera la gente... No se frena, ¿eh? y todos podemos ver la imagen de esta Virgen tan milagrosa. La historia de la Virgen la cuento rapidito, pues no quiero hacerlo tan largo. En el siglo XVII, en el diciembre de 1531, se le aparece la Virgen cuatro veces a un indígena que se llamaba Juan Diego y una vez a su tío. La última vez que se le aparece a Juan Diego, le dice: Armame un templo acá, y él manda a construir este templo. A partir de ahí, obviamente, vinieron muchos peregrinos y hubo muchos, muchos milagros. Uno, el más famoso de todos, en 1554 hubo una epidemia enorme en México, que murieron más de 12.000 personas. Todo el pueblo de México empezó a rezarle a la Virgen de Guadalupe y la, pan y la pandemia, o, o no fue no la pandemia, la epidemia se cortó de un día para el otro. Ese fue uno de los milagros más famosos, hubo muchísimos más. Así que es muy milagrosa, la quieren muchísimo, la mejor visitada y nosotros vamos a tener la oportunidad de visitarla. Otra de las cosas que vamos a ver es otra civilización, ¿sí? antigua, antes de los aztecas, de la, la civilización de, eh, que se encuentra en Teotihuacán, donde están estas pirámides que son enormes, son las más grandes de América. Tienen el tamaño parecido a las de Egipto en la base, así que es increíble. Esta, Teotihuacán, significa donde los hombres se vuelven dioses. Esta, esta que estamos viendo en la foto es las, la pirámide del Sol y está la pirámide de la Luna. Lo vamos a recorrer este complejo porque impacta, realmente pueden subir los que quieran. Eh, es desde el 200 antes de Cristo, esta civilización estuvo entre el 200 delante de Cristo y el 750 después de Cristo. Así que es algo único, lo tenemos cerca de la Ciudad de México, así que lo vamos a visitar. Vamos a tener tiempo libre, y en el tiempo libre lo que recomendamos siempre es que vayan a conocer el Museo de Antropología. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas interesantes, pero una de las cosas más impactantes que me tocó ver es la piedra del sol. Lo que ven acá, esta es la original, la piedra de los aztecas, la piedra del sol. Miren el tamaño. Yo puse esta foto con el niño para que vean lo que es esa piedra que hicieron estas civilizaciones. Realmente impacta, ¿no? Es, es increíble. Y vamos a tener lo que muchos grupos no hacen: es una visita a Hoshimilco, la que. que traducido se llama tierra de flores. En realidad son islas que los campesinos eh, cultivan de una forma artesanal, son como pequeñas islas o cultivos flotantes entre canales. ¿sí? Eh, nosotros lo vamos a visitar y vamos a pasear en estos barcos que tienen un nombre especial, se llaman trajineras. ¿sí? Son muy coloridas, son muy simpáticas, tienen música, realmente es muy bonito y vamos a tener un paseo incluido en este lugar. Luego de estar estas tres noches en, en DF, seguimos andando, seguimos conociendo este México auténtico de pueblitos mágico, mágicos y vamos a llegar a Morelia, que es la capital del estado de Michoacán. Vamos a otro estado ahora, ¿eh? otra gastronomía, otra arquitectura diferente. Esto se llama la ciudad rosa, porque las piedras son de color rosa. Primero vamos a conocer el acueducto, que tiene 1.700 metros de largo. Muy interesante. Enfrente está esta eh, fuente que se llama la Fuente de las Tarascas. Las Tarascas eran tres indígenas de, de la época, muy famosas porque ayudaron a. a eh, porque fueron rebeldes y, 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 y estu, combatieron contra los españoles, eh, y hicieron en honor a estas indígenas esta, esta fuente. Pero las hicieron desnudas. Entonces, en los años 80 fueron consideradas inmoral esta fuente y hoy. Esto es una copia de la verdadera que está en el museo, pero es interesante saber la historia de esta fuente, que aparte es muy bonita. Enfrente está, empieza el callejón del romance, chicos. Para los que están enamorados y que viajan con sus parejas, pueden visitarlo. Hay, hay poesías en todas las paredes, hechas por artistas o por escritores mexicanos y del de, de mundo, muy linda. Eh, cuando pueden colocar a aquellos más enamorados los candados, hay dos cruces donde los enamorados ponen los candados, eh, y por eso es el Callejón del Amor. Y después vamos a ir al centro, a la Plaza de Armas, ¿sí? eh, que es realmente increíble. Miren los árboles eh, cómo están cortados, es muy bonita, la iglesia también es muy bonita, y se llama Ciudad Rosa porque les contaba por el color de la piedra. Miren lo que es esta calle, acá lo van a ver mejor, a ese color rosa característico de Morelia. Así que es muy importante. Fue una, es una iglesia barroca, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991 y es realmente impactante, chicos, lo que vamos viendo en este viaje es increíble. Vamos a visitar también, está una iglesia en honor a Guadalupe aquí también y lo importante de esa iglesia, por fuera no dice tanto, pero cuando entramos le han hecho una decoración pomposa impresionante. Miren lo que es este santuario a... a a Guadalupe, el trabajo que han hecho entre filigranados de oro, bronces y distintos colores eh, es realmente impactante esta iglesia. Y vamos a llegar, esa es una visita de mediodía, y vamos a llegar a otro pueblito mágico, el pueblo de Pascuaro. Este pueblo es un pueblo mágico. ¿Sí? Eh, dicen que los que saben y los que conocen los 177, dicen que es el más encantador de todos. Nosotros tenemos la oportunidad de dormir en un pueblo mágico. Acá vamos a dormir en Pascuaro. ¿Cuál es la traducción de Pascuaro? Donde están las piedras a la entrada de donde nace la negrura. ¿Se los se los así, esa es la traducción. En realidad, lo que significa, ellos creen que acá está el portal. En este pueblo está el portal donde los muertos pasan a la, a la otra vida, donde pasan al paraíso, donde están los dioses. ¿eh? Siempre lo creyeron. De hecho, es el pueblo donde nace la, el festejo del Día de los Muertos. ¿eh? En la isla de Janizaro, que está enfrente, que después se los voy a mostrar, ahí nace esa, ese festejo. Por eso es tan importante este pueblito. Y aparte, nosotros tenemos un hotel divino en pleno centro histórico. Miren, casitas típicos coloniales, rojas y blancas. Eh, caminar ahí es como retroceder en el tiempo. Nuestro hotel es un hotel colonial hermoso. La plaza eh, principal siempre tiene cantantes, así que van a ver oh, cantando canciones típicas de Michoacán, de la región. Esto es eh, la, la Plaza Vasco de Quiroga. ¿Qué tienen que probar acá, el pan de los muertos. Si bien se come para el Día de los Muertos, les recomiendo que lo prueben, es un pan azucarado muy rico, o por lo menos a mí porque me gusta lo dulce, y esta es la forma que tiene, es muy fácil, lo van a ver en los negocios, que lo que representa, la parte de arriba representa el cráneo, tiene sabor a azar en honor a los fallecidos, esos que por ahí caen, algunos dicen que son los huesitos de los muertos, otros las lágrimas derramadas y al ser circular porque es el ciclo de la vida y la muerte. Interesante. Y eh, recuerden que ellos festejan. Y bueno, y acá enfrente, bueno, nosotros, esto no vamos a cruzar a la isla, pero la vamos a ver de enfrente, del puerto, la isla de Janicio, donde hay un portal donde habitan los dioses, como yo les contaba, y que conducen las almas al paraíso. Ellos creen que cuando uno se muere se transforma en mariposa. Eh, y esto se cree que tiene que ver con la mariposa. Eh, Emperador, que es una mariposa muy grande, eh, de muy colorida, que justo en la época que se festeja el Día de los Muertos, estas mariposas se convierten en mariposas, dejan de ser larvas. Así que te, todo está relacionado en las creencias, ¿no? Pero muy interesante este pueblo de Pascuaro, que les digo, los va a enamorar, es increíble. Vamos a parar en un hotel Cinco Estrellas, el Hotel Best Western Posada Don Vasco. Eh, acá hago un alto. Eh, cuando hablo de cinco estrellas, me encanta explicarles, porque los cinco estrellas difieren de acuerdo a cada país. Nos está pasando mucho que por ahí los pasajeros. Vienen y dicen: Ay, este hotel no era cinco estrellas, este hotel no es Do Paso Raven A ver, les cuento: cada país tiene una estructura, una arquitectura típica y una característica para los hoteles. Entonces, un hotel cinco estrellas en, un, en una ciudad no es lo mismo que un hotel cinco estrellas en otra. Tienen las mismas características. Seguramente tienen piscinas, seguramente tienen eh, habitaciones de una manera y demás que les piden para ser cinco estrellas, pero cambia su, su estructura, su arquitectura, y eso no quiere decir que baje la categoría. Por eso es importante saberlo, ¿no? Porque a veces comparan, van a un viaje a Escandinavia, por ejemplo, y después van a Inglaterra y dicen, ay, no eran la misma calidad de hoteles. Es que Inglaterra tiene otra característica de hotel. Y si vamos a México, tenemos otra característica. Eh, entonces es importante eso, cuando viajamos, primero que no sea solo el hotel, sino que disfruten del hotel, de la comida, de todo lo que están viendo, porque recuerden que Dopas y Raven arma viajes a lugares que no llegarían de otra forma, no hay otro operador que los lleve. Entonces disfruten de lo que ven alrededor, que no solamente sea la experiencia del hotel. Obviamente que buscamos lo mejor y después que reciban grupos, ¿no? Porque hay hoteles chiquitos que no reciben grupos. Eso me encanta aclararlo para que ustedes sepan y, vayan a, eh, y, y puedan eh, disfrutar más de los viajes, ¿no? Que no estén en esta situación de decir, ah, no, pero acá no son cinco estrellas. No, es que es diferente, ¿no? Diferente. Por ejemplo, en las Tierras Altas de Inglaterra no hay cinco estrellas, hay tres estrellas. Entonces, pero si no, no conocerían si no les ponemos un hotel en, la, en las Tierras Altas. ¿eh? Entonces, es importante eso. Este es un hotel cinco estrellas, colonial, característico, en la calle principal. Ah, y otras cositas que hay, que ya de, de paso lo sí le cuento, es los maleteros, chicos. Eh, después de la pandemia, el turismo fue, recibió un golpe muy grande. Entonces, la mayoría de los hoteles no consiguen gente que sean maleteros. Quizás hay dos maleteros o tres. Por eso siempre recomendamos que cuando llegan a los hoteles, ustedes lleven su maleta al hotel. Porque a veces no hay maleteros. Y no es porque no sea menor categoría el hotel, sino que ya el mundo entero está con este problema, no hay casi maleteros o hay muy pocos y se tarda un montón en llevar la maleta. Entonces, para llevarlo la llevan ustedes, para bajar se las baja el coordinador. Eso me encanta contarlos, eh, perdón que me fui de, de, de México, pero está bueno que lo sepan para saber lo que, lo que uno se va encontrando después de una pandemia, ¿no? Que es importante. Eh, bueno, este hotel es magnífico, está en la zona principal. Bueno, luego de, de, de conocer Pascuaro y hacer una noche... Nos vamos a visitar dos pueblos mágicos más, chicos. Dos pueblos mágicos únicos. El primero se llama Tsimtsun-san. Parece japonés, pero no. Es mexicano. Pueblo mágico que su traducción es lugar de colibríes. Está todavía en Michoacán. Es otro pueblo mágico característico. Miren, tiene otra arquitectura diferente al de Pascuaro. ¿Eh? Acá son. Techos de tejas, grandes alerones, es muy bonito caminar por sus calles, muy típicas. Vamos a visitar los mercados aquí de artesanías. Acá la artesanía principal es la cerámica verde vidriada. Esa que ven ahí atrás, bueno, esto es lo típico de esta zona. No quiere decir que no haya otras cosas, ¿no? Pero lo más típico, si se quieren llevar algo, siempre busquen ese color verde y que parece vidrio y en realidad es cerámica, porque realmente es extraordinario. Muy muy lindo, y son de esta zona. Bueno, comprar una artesanía de recuerdo. Eh, acá en este pueblito están los famosos eh, cristos de caña de maíz, que se hacen con caña de maíz, las hacían en la antigüedad, porque hubo una época muy difícil en, en, tierro, en tierras mexicanas donde se prohibió la religión. Entonces, ¿qué hacía la gente? Armaba estos, eh, estas imágenes religiosas, los cristos, eh, con pasta con una pasta de maíz, ¿no? y hacían y los guardaban en la casa oculto y le rezaban. Hoy se sacan a pasear, a veces en Semana Santa, pero si ven en el patio de alguna casa los van a poder ver. Por eso se los conté, porque si se los cruzan para que sepan cómo están hechos. Y obviamente, gastronomía típica del pueblito este, También pueden comer los charales, que son pescado fritos típicos de acá, porque está el lago cerca. El churipo, que es un guiso de carne. Acá con el churipo tengan cuidado el picante. ¿eh? Siempre pidan, porque como viene con la salsa allá adentro, tengan cuidado que no sea muy picante. Lo piden para que no sea tan picante. Y el atole, que es una cocción. Este es más calentito. Se, lo que se hace, se cocina la harina de maíz con azúcar y agua. Eh, y es exquisito. Bueno, yo porque me gusta lo dulce, es muy rico. Y pueden probar el atole, que es exquisito. Y de acá nos vamos a otro pueblo mágico. Traque Paque, ¿eh? otro. Pero acá ya estamos en otro estado, en Jalisco. Entonces cambia la arquitectura, cambian los colores, cambia el pueblo y cambian vea, la, las culturas y la gastronomía. Este pueblo también es precioso. Miren lo que es la calle. Este es un museo al cielo, al, al, a cielo abierto. Van a encontrar esculturas de los principales eh, escultores de la ciudad que ponen sus esculturas en la calle. Ya están en la calle, así que ustedes van a caminar, miren lo que es esta callecita. Son realmente calles que enamoran, es único, plazas encantadoras y obviamente el Museo al Aire Libre, por ejemplo. Esta es una que se van a encontrar en la calle, que se llama Equilibrio Necesario. Fue hecha por Rodo Padilla, un escultor de la zona, que es un chico haciendo equilibrio en su bicicleta, que tiene tres gallinitas de un lado y dos gallinitas del otro. Otra muy famosa también es esta, El Señor de los Monitos, que lo hizo Camilo eh, Ramírez que mide 6 metros de alto, chicos. Esto está en la calle. Ustedes van caminando y van a ver un montón. Hay más de 70. Yo puse dos porque si no se hace muy largo y tenemos que seguir con Perú. Comprar recuerdos, artesanías. El pueblo es increíble. Y probar gastronomía de Jalisco. Y acá aparecen las famosas birrias. Y van a ver un montón de lugares que dicen birriería. ¿Saben qué es la birriería? Son los negocios que venden birria. ¿Y qué es una birria? Es un guiso de carne originario de Jalisco. Se... ¿eh? Hace ahí con una comida especial eh, muy rica, diferente a los otros guisos. Así que si quieren probarlo, vayan a una birrería ¿eh? y prueben una birrería que les va a encantar. Y o si no, tomar un tejuino, que es una bebida fermentada de maíz con lima, sal y le ponen una bocha de helado de limón. Esto fermentado. Esto tiene alcohol, así que cuidado porque es dulce, eh, no me tomen mucho porque si no, no van a llegar al hotel. Y obviamente probar las famosas nieves de este, de, de este pueblo mágico, que son helados en realidad, pero ellos les llaman nieves y son famosas en este pueblito. Nieves de garrafa, porque eso, eso de madera que ven ahí es una garrafa que lleva hielo y sal y adentro se le pone la mezcla que uno quiere hacer el helado, por ejemplo de frutillas con crema y tiene una palanquita que se va girando, 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 girando y en un ratito se hace el helado, se hace la nieve. Tienen que probar las nieves de acá que son exquisitas. ¿Sí? Hay de distintos sabores y son así, las van a ver típicas. Si van a un negocio más masivo, más grande, quizás están las máquinas industriales, pero traten de buscar negocios chiquititos dentro del pueblo cuando vean la palabra nieves y vayan a ver cómo los hacen porque se los hacen en el momento, muy, muy ricos. Y vamos a llegar a Guadalajara, que es la capital de Jalisco. Eh, vamos a parar en el Hotel Morales, en el centro histórico, que es este hotel, un hotel cuatro estrellas superior, muy colonial, muy bonito, ahí donde vamos a desayunar. Y vamos a empezar a conocer la ciudad de Guadalajara. Guadalajara que la llaman la perla del occidente. Esta es una ciudad más grande. Acá vamos a estar más noches, no son pueblitos chiquitos. Entonces es una ciudad que realmente merece la pena. Acá vamos a encontrarnos en la plaza de los famosos mariachi o bailando danzas típicas mexicanas. Muy alegre la ciudad y de una arquitectura única. Vamos a empezar a recorrerla. Vamos a conocer la Catedral de, Gu de Guadalajara del siglo XVI. Eh, vamos a conocer el Palacio de Gobierno Estatal de 1790. Miren lo que es este edificio, miren la belleza arquitectónica. Guadalajara realmente es muy bella, muy, muy bella. El Teatro Degollado se llama del siglo XIV eh, eh, en honor a un músico que tiene apellido Degollado. No es que haya un Degollado en el, en el teatro. Eh, Vamos a conocer, vamos a caminar por la peatonal, donde está esta famosa escultura que fue hecha por el escultor Miguel Miramontes, que se llama Fuente de los Niños Traviesos, pero en realidad la gente de Guadalajara la bautizó Los Niños Meones. Son varios niños, algunos están haciendo pipí y otros están escupiendo agua desde la boca. ¿no? Él no quiso que se llamaran así, pero lo llamaron así. Le han hecho todo ahora una reja de protección porque los pintaban, los atacaban, como pasa en varias partes del mundo. Visitar el Hospicio Cabaña, que fue el mejor orfanato latinoamericano. ¿sí? Hoy es un museo. Fue de 1810. ¿sí? Eh, acá habían niños y niñas hu eh, huérfanos que vivían aquí. ¿eh? Muy interesante este edificio y lo vamos a poder conocer. Vamos a visitar el mercado de San Juan de Dios, otro mercado importantísimo, el más, grado de el más grande de Latinoamérica. Tiene 4000 metros cuadrados, así que acá también vamos a disfrutar de su gastronomía. ¿Saben lo que tienen que probar acá? Los famosos antojitos mexicanos. ¿Qué son los antojitos mexicanos? Son tamales, sanguchitos, eh, distintas cosas, pero que se venden en la calle o en los mercados. Y se los llama antojitos. Cuando vean la palabra antojitos, van a ver una variedad de alimentos y ustedes pueden elegir lo que quieran. Prueben un antojito porque les puedo asegurar que les va a encantar. Muy, muy rico. Entre esos, uno de los antojitos más famosos de Guadalajara es la torta ahogada, que es un pan con carne de cerdo que se unta en el tomate. Realmente exquisito, chicos. Y uno de los días vamos a ir a visitar otro pueblo mágico. Acá viene otro más: Tequila, que lo deben haber escuchado el nombre, que es donde se hace la bebida del tequila. Es un pueblo mágico, dicen que el más tradicional de México. Es realmente maravilloso. Eh, cuando uno va llegando, ve todos los campos de esta planta ágave de donde se saca esta bebida. Eh, las, las chicas están con los trajes típicos. Es realmente muy bonito caminar por la ciudad de Tequila es realmente maravilloso, está lleno de murales, este es un mural que retrata un día de fiesta en la plaza principal, hay un mural de la, en la municipalidad que cuenta la historia, la leyenda del tequila. No se las voy a contar, el guía se los va a contar, la leyenda del rayo. Es, es, es hermosísima la leyenda, pero si no se va a hacer muy largo. Y ver todo alrededor del pueblo los campos de ágave azul. Esto es el ágave azul. ¿De dónde se hace el tequila? Del agave azul. A diferencia del mezcal que se puede hacer de cualquier ágave, del fruto, eso, esas cosas redondas que llevan ahí son eh, los, 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 los frutos del ágave, sí, que son así parecen como si fueran una ananá. Una ¿sí? eh, son bien grandotes y esos se machacan, se cocinan, se hacen un, un destilado y de ahí sale la bebida. El tequila es famoso en México, pero no es solamente una bebida, es la cultura de ellos, es su historia, es su su tradición. El tequila es muy importante para el mexicano, es algo importantísimo, que tiene mucho más valor de lo que una bebida es para nosotros. ¿eh? Así que van a aprender mucho sobre eso, lo llevan en el corazón al tequila. Así que, y sale de aquí y de esta ciudad están las mejores destilerías. Nosotros vamos a visitar una destilería en tequila y vamos a aprender todo de la producción de esta bebida, que es realmente increíble. Y si hasta ahora no se enamoraron, lo que viene. Los va a dejar sin palabras. Llegamos al estado de Guanajuato, patrimonio de la humanidad del UNESCO. Miren lo que es esto, chicos. Único. Dopasio y Ravena es el único que, operador que va a Guanajuato. Miren lo que es esto. Entre montañas, casitas de colores, la iglesia colorida en el centro, lo que van a vivir acá no se lo van a olvidar jamás. Es realmente maravilloso. Vamos a visitar la universidad con esta fachada renacentista. Tienen muros blancos y azules. No se nota que son azules, pero les puedo asegurar que son azules también. Son piedras azules y, eh, bueno, acá arriba un poquito se notan. Azules y blancas. Realmente muy, muy bonito y les va a encantar. Visitar el Teatro Juárez del siglo XIX, inspirado en un templo griego. Tiene ocho musas. Ustedes me dirán, no, Jorge, contaste mal. No, son ocho. Hay seis aquí y una de un lado y otra del otro. Están las ocho musas. Eh, Quizás una noche pueden ir a ver algún espectáculo, dicen que tienen muy buena acústica, eso depende de lo que haya en el momento que vayan, pero el Teatro Juárez es muy lindo. Y lo más bonito de Guanajato es recorrer sus callejones. Todos los callejones son súper coloridos y cada uno tiene una característica diferente. Miren lo que es este. Fíjense este que sigue, qué hermoso que es, es realmente divino. Muy colorido. Saben que se hace, todos los estudiantes a la noche hacen las callejoneadas. Nosotros no lo vamos a hacer porque es para gente joven. Van tomando tequila, van haciendo parada de tequila con mariachis cantando, pero las van a ver cruzarse y las van a ver y van a disfrutar de esa música especial y todos los estudiantes atrás de ellos que van recorriendo los callejones. Pero no podemos hacerlo porque no sé en qué estado terminan en el último callejón, ¿no? Entonces lo importante es que nosotros disfrutamos de verlo, de escuchar la música y hacemos una callejoneada con un guía que nos va a contar. Uno de los callejones más famosos es el callejón del beso. Este que ven acá se llama callejón del beso. La leyenda cuenta que una chica de una familia muy adinerada se enamoró de un chico muy pobre. Ella vivía en una de las casas de este callejón y tenía la habitación, su balcón que daba a la casa de enfrente, que era una casa de alquiler. Entonces, para los obreros, este chico que era pobre alquiló la habitación con el mismo balcón enfrente, entonces se siguieron, aunque la familia no quería, se seguían viendo a través del balcón dándose besos de amor y demás. ¿Eh? Así que esa es la historia, por eso dice que cuando llegamos en pareja nos tenemos que besar y nos da siete años de felicidad en la pareja. ¿Eh? Así que saben, si, si están en crisis o si viajan y quieren tener amor por siete años más, se dan un beso en el callejón del beso. Que acá ven, ven, está hecho para turistas, obviamente está en la entrada uno de cada lado, los que quieran ir, y se dan en el beso en este callejón tan angostito y tan bonito. Y obviamente, como no, vamos a hacer como en todos los pueblos, la, el, la visita del Mercado Hidalgo, que es muy auténtico. Ahí están las señoras trabajando la comida, preparando la, la, los productos que venden. Es realmente Juan Guanajato es realmente maravilloso. Y luego de ahí, ya, para ter ya terminando el viaje, vamos a otra ciudad donde vamos a hacer noche, otra ciudad increíble, pero vamos a visitar otro pueblo mágico, el pueblo mágico Dolores Hidalgo. Este pueblo mágico es muy famoso porque se llama el pueblo de la cuna de la independencia. Acá se declaró la independencia de los españoles, de los mexicanos. El cura Parra, con esa época, junto con el, el personaje principal eh, de, de la rebelión, pegaron un grito que se llamó el grito de Dolores, ¿sí? Que fue el grito vamos seamos libres, ¿no? Y acá empezó la revolución para ser libre, por eso lo vamos a una pequeña visita donde nos van a contar la historia en este pueblo que también es muy muy bonito. Y vamos a llegar a un hotel en San Miguel Allende, que vamos a vivir la experiencia de dormir en un hotel que asemeja a una hacienda mexicana, ¿eh? el Hotel Imperio de Los Ángeles. Es como estar dentro de una hacienda mexicana, es fabuloso el ambiente donde estamos, las habitaciones, es increíble, increíble, muy bonito, tiene una piscina hermosa, rodeado de árboles, y vamos a visitar esta ciudad, San Miguel de Allende, también patrimonio de la humanidad, también enamora en sus calles. Miren lo que es esto, es único. Realmente impresionante. Solo Do Paso puede llevar a estos pueblitos, uno más bonito que el otro. Es increíble. Y vamos a hacer noche, vamos a poder ir y caminarlo, verlo de día, verlo de noche. Obviamente que una sola noche, pues son pueblos muy chiquititos, pero realmente se van a enamorar, van a recorrerlo, van a visitar los mercados. Miren la plaza, la plaza principal de San Miguel de Allende, donde está la parroquia de San Miguel de Arca Arcángel, que es esta, la de las Puntas, que es de 1709, muy bonita. También visitar el mercado de las flores. Miren, esto es increíble. Caminar por todas estas flores es muy colorido. O eh, las calles de San Miguel de Allende. Miren lo que es. Es muy bonito. Sie siempre tengan el, el celu con mucha memoria porque se van a volver. Locos con la cantidad de fotos que van a, que les dejan estos pueblos, la gente haciendo las ventas de artesanía o de muñequitas típicas, el mercado de artesanías de San Miguel de Allende que también es muy bonito. Acá se venden este tipo de, de, de artesanías hechas con cerámica y con flores y muchos colores. Yo me traje dos fuentes que las uso como ensaladera de acá eh, y son divinas. Ellos se las envuelven para que no se las rom, no se les rompa. No son caras y las realmente hermosas para tener en la casa, así que se pueden traer un recuerdo. Y luego ya volviendo ya para terminar el viaje, vamos a visitar otro pueblito, Querétaro, ¿sí? Que es uno de los cascos históricos más bonitos del país. Nosotros vamos a tener la oportunidad de vivirlo, vamos a conocer sus callecitas, está debajo de este promontorio de piedra. Miren lo que es esto, mucha música, mucha alegría mexicana y una arquitectura diferente a todo lo que venimos viendo. Así que va a ser fantástico. Esa es una visita de mediodía y vamos a llegar a DF, donde vamos a tener la cena de despedida. En total son 15 días que vamos a estar recorriendo un México auténtico, único, como les contaba, que incluye... Como les decía, son 13 noches de alojamiento más las dos de viaje, una de ida y una de vuelta, 8 comidas incluidas entre almuerzos y cenas, guía de acompañante, las entradas, la asistencia integral al viajero, las propinas, la noche de alojamiento del previaje. Realmente increíble lo que van a vivir en este México, descubriendo México, que les digo, aprovechen, conózcanlo, porque es conocer el México auténtico. Y ahora sí, vamos a ver si salimos de aquí y vamos a compartir. Eh, vamos a ver aquí, vamos, voy a cerrar acá este y voy a compartir la otro, el otro. Eh, aquí nos vamos a otro destino, chicos. Vamos acá, espérenme un segundo. Perdón que vaya un poquito más rápido. Les voy a pedir a las chicas que me digan si se ve. Ahí acabo de compartir. Si se ve Perú. A ver ahí, a ver si alguna de las chicas de, que están contestando sí. preguntas, pero que me sí, digan... Sí, si se ven. ve perfecto. Sí, ah, sí, sí. perfecto, muy bien, bárbaro, eso es lo que quería saber. Bueno, nos vamos a otro destino, el Descubriendo Perú. También otro país increíble, maravilloso, y vamos a, a, vamos a conocerlo. ¿Y por qué decimos que hay que hacerlo con Dopaz y Ravena? Primero, la, una de las ciudades más bonitas de Perú es Cusco chicos y no hay ningún itinerario que haga cuatro noches en Cusco. Ya arrancando les puedo asegurar que la diferencia está en eso principalmente. Segundo, es una experiencia bien gastronómica. La gastronomía de Lima es increíble, así que es como un tour gastronómico lo que vamos a hacer. Vamos a hacer degustaciones de comida realmente increíbles. Increíbles, lo que van a degustar en hoteles fantásticos, con un encanto increíble. Vamos a conocer el Valle del Colca, un cañón extraordinario que nadie va a. Arequipa, la Ciudad Blanca, a pesar, a, a, eh, no solo... Que es la salida más completa, sino que tiene esos detalles que solo Dopaso y Ravena les puede dar. Y no está basado en ningún tour regular. Hay muchos tour a Perú. Ustedes van a, cuando pongan eh, grupal a Perú, le van a salir muchas salidas económicas. Esas salidas son salidas regulares, que se suman gente de todos lados y van con 40, 50 personas. Eso no es viajar, ¿no? eso no es disfrutar. Ustedes van a disfrutar de un viaje único en un grupo privado de Dopaso y Ravena, con conociendo cosas que nadie los lleva, experiencias únicas y les va a encantar. Vamos a llegar a Lima, donde vamos a hacer varias noches. Vamos a parar en el Hotel José Antonio Miraflores, un hotel increíble, muy, muy bonito, que está en el barrio de Miraflores. ¿Sí? El barrio de Miraflores es el barrio que está al lado del mar. El barrio más bonito y el más seguro, el más lindo de Lima. ¿eh? Entonces, se puede salir a la noche a caminar, van a ver la vista del mar, el atardecer, es realmente extraordinario. Y el hotel también es fantástico. Vamos a empezar a visitar la ciudad, la Plaza de Armas, donde en 1535 Fernando Pizarro la funda, funda la ciudad de Lima, la catedral, del, eh, la catedral el palacio de gobierno, hay un montón de edificios importantes, la Plaza San Martín, en honor a San Martín, que también liberó. El país, donde está el Teatro Colón, el Gran Hotel Bolívar, son todos edificios históricos. Vamos a hacer un paseo por el barrio Miraflores. Miren lo que es el barrio. Estos barrancos aquí, ese atardecer mágico. Hay un paseo por ahí que ya les voy a mostrar. El Parque del Amor se llama que lo vamos a hacer. Vamos a caminar por ahí porque nuestro hotel está ahí cerquita. Vamos a visitar el, el barrio Barranco de Lima que es el barrio de los pescadores, el barrio bohemio, ¿sí? El barrio bohemio, vamos a conocer mucho, es un barrio bien pintoresco de casitas coloridas, tiene mercados, ferias, eh, es realmente un lugar mágico, los lugares más lindos, está más lejos del centro histórico, pero el lugar más lindo para parar en Lima es esto: Miraflores y Barrio de Barranco. Y nosotros estamos ahí para conocerlo, lo más lindo, si bien vamos a visitar el, el barrio histórico, lo más lindo de Lima. Cruzar el puente de los suspiros, acá hay que darse un beso o pedir un deseo. ¿eh? Eh, eh, esto se llama Puente de los Suspiros de este barrio Barranco, que nosotros los vamos a visitar y es donde está nuestro hotel. El Parque del Amor, esto es lo que les contaba en el barrio Miraflores, se va caminando, parece el Park Well, no sé si conocen Barcelona, pero está hecha todo con, con azulejitos de colores, como eh, Barcelona, miren ahí lo van a ver, les va a hacer acordar el Park Well, eh, es muy bonito y es, es un paseo que se hace al lado del mar y que merece la pena. Y obviamente, todas las noches y a veces algunos mediodías tenemos degustación de comida típica de Perú que se van. A chupar los dedos, como dice decía mi abuelo, exquisito, exquisito. De ahí nos vamos a tomar un avión y nos vamos a ir a Arequipa, la ciudad blanca, donde vamos a parar en un hotel nuestro hotel está en la plaza de armas, o sea, mejor ubicación imposible. Hotel Casa Andina Select. Desde la piscina vemos la catedral, vemos la plaza principal con los arcos de esta ciudad mágica, los volcanes alrededor, que hay como tres o cuatro volcanes. Realmente lo que van a vivir acá también es una experiencia única, no solo eh, por la ubicación del hotel. Miren, estar cenando frente a la plaza iluminada eh, es realmente fantástico. Vamos a visitar la plaza de armas que fue capital, esta ciudad fue capital de Perú, chicos, antes de Lima fue. Es patrimonio de la UNESCO, allá atrás se ve el volcán, uno de los volcanes que se ven desde aquí. Miren lo que es la plaza, los arcos, eh, eh, hay distintos ateliers de artistas, eh, la catedral obviamente que la vamos a visitar. El barrio de Yanaguara, que es el barrio más blanco, todas casitas blancas, porque la piedra volcánica es de este color y se armó el pueblo de Arequipa con este color, así que es realmente maravilloso. El mirador de Yanaguara, donde se ven los tres volcanes: el volcán Misti, el volcán El Chacani y el volcán Pichu, Pichu. Eh, fíjense, es el que se ve ahí, es el Pichupichu, Pichu, desde acá de estos arcos, es realmente extraordinario ver los volcanes. Eh, obviamente que siempre depende de que no esté tan nublado, pero es muy lindo. Vamos a vi visitar el monasterio Santa Catalina. Eh, tiene 20.000 metros cuadrados, fue construido en 1579 y había en un momento más de 300 monjas viviendo aquí y sirvientas. Así que. Y lo mágico de esto es que cada patio que ven del convento tiene distintos colores, lo que lo hace muy pintoresco. No es solamente la piedra blanca, miren, tiene las alas naranjas, los patios amarillos, todo esto es el, eh, este convento, el patio azul, eh, es maravilloso. Y como hablo siempre de gastronomía, aquí en Arequipa tienen que ir a visitar una picantería, que eran las antiguas chicherías. La chicha es una... Bebida que se toma, que es eh, fermento, se hace, sale a partir del fermento de maíz negro, es alcohólica, y después se le agregó comida y se crearon las famosas picanterías. Hay en todo Perú las picanterías, pero las más típicas son las de Arequipa. Así que, aunque sea, entren en una picantería, prueben alguna eh, especialidad gastronómica de Perú, y si quieren y se animan, se toman una chicha. ¿eh? Eh, muy, muy rico. Luego de estar en, ahí eh, en una noche en Arequipa, porque es una... Un pueblito muy chiquitito Vamos a salir en bus Ya nos vamos a ir al, al volcán al Perdón, al, al Colca Al Cañón del Colca Pero en la ruta vamos a empezar a visitar Una ruta muy panorámica Donde vamos a ver las vistas de los volcanes eh, Preparen acá su cámara Vamos a pasar por Pampa Cañaguas que, Donde hay vicuñas que están sueltas caminando, así que vamos a hacer alguna parada para sacarle foto a las vicuñas, nos van a contar toda la historia de las vicuñas, cómo se utiliza su lana, miren vistas de los volcanes, los paisajes que van a ver aquí son extraordinarios y vamos a llegar al... Valle del Colca, este cañón que es uno de los más profundos del mundo, chicos. Tiene una profundidad enorme, ¿sí? Este río Colca. O sea que lo que ustedes van a vivir es, eh, la, lo que van a ver es increíble. Y vamos a estar parando en un hotel único, el refugio del Colca, donde nuestras habitaciones dan al cañón y donde vamos a tener toda una tarde libre para disfrutar de las vistas que vamos a ver desde el hotel. Piscinas climatizadas, masajes. Van a poder hacer todo lo que quieran y disfrutar de estas vistas de este hotel que realmente es maravilloso. Miren, cada habitación da al cañón. O sea que las vistas son realmente increíbles. Y al otro día vamos a empezar a visitar el cañón. Tiene 4.160 metros de profundidad este camión, este cañón, o sea que eh, es de los más profundos del mundo. Así que prepárense a ver paisajes, vamos a hacer paradas en miradores. Eh, hay un mirador que es el más importante, que es el Mirador Cruz del Cóndor, donde se puede ver el famoso Cóndor Andino, que está también en los Andes, a nosotros lo tenemos, y desde este mirador van a poder ver el Cóndor. Se, se, generalmente se ven porque están volando por ahí, y este es el mirador, miren lo que es, es en la parte más alta. Es realmente increíble las vistas y si pueden ver el cóndor, de este animal que es único, es realmente extraordinario, ¿no? Y gracias a que vamos al cañón del Colca, vamos a conocer los pueblos con encanto. Vieron que en México recién le contaba que estaban los pueblos mágicos. Bueno, en Perú están los pueblos con encanto. Son pueblos que han mantenido su esencia, su característica, su, su gastronomía y su arquitectura. Y Perú lo llama pueblo con encanto. Hay dos pueblitos con encanto que están en nuestra ruta y los vamos a visitar. Uno, el maca, que es de casas de adobe descendientes y son de descendientes de una civilización pre-incaica, no eran los incas, los incas volvieron de, vinieron después, que se llaman los coliaguas. Eh, vamos a aprender todo sobre ellos, porque son, están en estos pueblos que vamos a visitar, los coliaguas. Vamos a visitar sus mercaditos para llevarse alguna artesanía o alguna ropa típica o lo que quieran llevar algún recuerdito, ellos se visten de una manera especial, ya el guía nos va a contar, eh, esta civilización, estos son descendientes de los colaguas, ¿eh? que estaban antes que los incas. Eh, y luego el pueblo con encanto que se llama Yanque, donde lo más famoso es esta iglesia, iglesia barroca de la Inmaculada Concepción. Dicen que es la iglesia más bonita de la zona, ustedes lo dirán después, la van a ver, es diferente. Y miren cómo se visten. Esta es la tropa típica de los colaguas. ¿eh? Eh, los van a encontrar acá. Realmente Yankee, chicos, como dice ahí, enamora. Es un pueblito que no ha perdido su esencia. Es volver en la historia. Eh, es eh, esa cara de los niños, la gente grande, cómo se visten, cómo nos reciben, las músicas locales. Eh, quizás veamos algún espectáculo. Es espectacular. Y de ahí vamos a llegar a Puno. De donde vamos a parar y vamos a conocer el lago Titicaca. Acá ya vamos a estar a los 3.800 metros de altura. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo y nosotros lo vamos a visitar. Vamos a parar en este extraordinario hotel que, es, eh, que tiene vista al lago. Es extraordinario, muy bonito. Y vamos, la principal atracción que vamos a hacer es visitar el lago. Pero antes vamos a visitar el pueblito de Puno, que está a 3.800 metros de altura, donde vamos a ver la Plaza Mayor, es su principal atracción. Es una, eh, hay una catedral de estilo barroco español que tiene elementos andinos. Recuerden que siempre tienen mezcla. Los españoles trajeron, trajeron su arquitectura y se mezclaron también con eh, las, los indígenas que le agregaron cosas, la gente del lugar. Eh, en 1757 fue construida. Maravilloso. Y vamos a hacer un paseo por el lago Titicaca. Y vamos a visitar el lago navegable más grande del mundo. Lo primero que vamos a visitar... Es a los suros, que es una de las civilizaciones más antiguas de Perú. ¿Sí? Estuvieron antes que los incas. Los suros estaban en los márgenes del lago. Luego, como empezaron a, a caer nuevas civilizaciones, dijeron, bueno, vamos a construir islas flotantes con juncos, que son totoras, una especie de junco, e hicieron islas flotantes. ¿no? que las tienen que mantener, cada 20 días le van haciendo capas, todo esto lo vamos a aprender, vamos a bajar en las islas de los suros, porque ellos antes vivían de la producción, de, de, de lo que cultivaban, pero hoy viven del turismo, es muy importante el turismo para ellos, ¿eh? porque venden sus artesanías, venden sus... entonces está bueno que si van, compren algún recuerdito, porque para ellos es muy importante. Ahí, eh, miren, los suros que están aquí, ven, ahí están con los, 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 los juncos estos, están, van haciendo, los van entrelazando, y van haciendo el piso de las islas, ¿eh? como los van construyendo. Hay 80 islas aproximadamente, y en cada isla hay 3 a 7 familias cada una, y estas islas duran entre 30, 20 y 30 años de duración. Pero recuerden que mensualmente, cada 20 días, le tienen que ir haciendo una renovación. Todo esto los van a, les van a ir explicando. De acá nos vamos a ir a Tequila, Taquile, perdón, una isla que tiene las costumbres ancestrales y tradiciones de gente que no se ha perdido porque ha quedado aislada. Entonces tienen sus tradiciones. De hecho, la gente más eh, longeva se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque mantienen sus tradiciones, comen lo que siembran, no comen nada eh, procesado, tienen una vida muy tranquila y por eso viven mucho. Pasa lo mismo cuando viajan a Cerdeña. Hay pueblitos en el medio de la montaña, alejados de toda la civilización, que son las personas que viven más. Porque se ha comprobado que mantiene el mantener las tradiciones, el mantener hasta la ropa, la forma de comer y todo lo que hace hace que vivan más. Por eso las personas más longevas están acá y van a ver quizás gente de 90 años, 100 años haciendo actividades que ustedes no la van a poder creer. Parecen jóvenes de 30, ¿no? Eh, para llegar llega a un puerto. Este es el arco para entrar y hay unos bastantes escalones para subir al pueblito donde vamos a aprender, vamos a ver las iglesias típicas de del pueblo, las vestimentas típicas. Saben que los hombres se visten de blanco y negro, las mujeres de rojo, eh, usan colores más estridentes. Según cómo se colocan el pañuelo es una característica distinta, ya les van a, a, a contar. Vamos a, vamos a aprender todo el tejido taquileño, que es una tradición ante, eh, artesanal que se hace acá en Perú, donde las mujeres hilan, van haciendo los obillos y los hombres tejen. ¿Eh? característico acá de Tequile, todo esto lo vamos a aprender, vamos a ver las chulpas, que son torres de piedra que se usaron como viviendas, ¿eh? se usaron como viviendas, son muy típicas de la zona y, y les va a encantar. Luego de estar en Puno dos noches, ahí vamos a salir en la ruta del sol, ¿eh? una ruta característica que va, une Puno con Cusco, donde vamos a llegar a la altura más alta en el medio de la ruta. Lo primero que vamos a visitar en esta ruta es la capilla de Andahuagilias. Bastante difícil de pronunciar. Lo importante, para que se lo acuerden, es la capilla cistina de América. ¿Por qué? Porque tiene... Todos frescos hechos en su pared. ¿eh? Y por eso le dicen la capilla Sixtina. Vamos a bajar a conocerla. Es del siglo XVII. Miren lo que es el portal con todos frescos que se han mantenido y los mantienen muy lindos. Y es realmente una iglesia muy, muy bonita. De ahí nos vamos a ir a visitar otro complejo arqueológico. ¿sí? Ya de los incas. Ya empezamos a entrar en esta civilización impactante de los incas. Y vamos a visitar el templo del dios Huiracocha. Este que está aquí, es un parque arqueológico que fue construido por diversos reinados. ¿eh? Yo ahí les puse, pero no se los van a acordar, pero el guía se los va a volver a explicar: el, el Inca Guiracocha, el gobierno de Pachacutec, que fue el principal, el que construye el Machu Picchu, eh, el, y el por último, el Inca Tupachupanqui. ¿eh? Muy, muy bonito lo que vamos a conocer. Y vamos a llegar al paso más alto, antes de llegar a Cusco, que es el paso de la raya, que está a 4.335 metros de altura. Las vistas desde ahí son impactantes y ahí ya cambiamos de Puno a Cusco y llegamos a la maravillosa ciudad de Cusco donde vamos a estar cuatro noches. Recuerden, todos los itinerarios tienen dos noches, tres como mucho, que no he visto casi ninguno, dos noches. Imagínense, hasta llegar pierden toda una tarde, o sea, tienen el otro día la visita de la ciudad y no vieron nada. Cusco tiene muchísimo pasear a tranquilidad, recorrer los lugares para visitar, que los vamos a visitar a todos. Entonces es importante eso y eso hace la diferencia. Vamos a poder parar en un hotel en Cusco inolvidable, muy bonito, el Costa del Sol Cusco, un hotel colonial en pleno centro histórico de Cusco, que les va a encantar. Miren lo que son las habitaciones, muy coloniales. Es un eh, cuatro estrellas superior. Y vamos a empezar a visitar Cusco, ¿sí? Eh, donde... ¿Qué vamos a visitar de Cusco, vamos a visitar el, es, este centro que fue de los incas, vamos a empezar a ver todo lo que es los restos arqueológicos incas. Sí, este es el templo de San Sai Huamán. Sí que fue un centro ceremonial religioso y también sirvió de fortaleza bélica en las guerras. Este es la característica de este es que se construyó con piedras muy grandes en zigzag como lo ven ahí, ¿sí? Y fueron encastrando las piedras, es increíble lo que hizo esta civilización inca. Encastraban las piedras una con otra. Después les voy a contar una piedra famosa que hay en Cusco que la tienen que ir a ver. Eh, que hay gente, turistas, que primero porque van poco se la pierden y segundo porque no lo saben. Eh, pero ya se los voy a contar más adelante. Pero es increíble cómo construyeron estas edificaciones. Vamos a ver el adoratorio incaico Quenco. Este, este adoratorio fue dedicado a las ofrendas. De sangre de animales ofrendaban a los dioses. ¿sí? Eh, se utilizaban para el rito y tiene todas eh, unas cavernas y unas, unos pasadizos subterráneos. Vamos a visitar el ataraya eh, Pucapucará, que es la fortaleza roja, esto, que si bien no era militar esto, eh, se utilizaban de descanso para los soldados que iban a Machu Picchu. Iban del Cusco a Machu Picchu y era un lugar para descansar. Si bien parece una fortaleza, nunca se utilizó como guerra. ¿eh? Y va, viajaban y pasaban primero por Tambo, chama, tambo Machay y después se iban al Machu Picchu. Vamos a visitar, obviamente, Tambomachay, que, lo que este, esta, estas edificaciones tenían una función religiosa. Ellos adoraban el agua. Recuerden, el agua era muy importante para los incas. Muy importante. Entonces lo adoraban. Eran, como, el agua era, era importantísima y le hacían templos al agua. ¿eh? Se adoraba el agua. De hecho, aquí hay acueductos. Que siguen funcionando como acueductos, están tan bien hechos. De hecho, los arquitectos se admir, admiran la joya arquitectónica que hay aquí. ¿eh? Eh, de hecho, ahí se ve que salen agüita, Entonces recorren un montón de, 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 de superficie estos, estos acueductos que hacían ellos. Realmente impactante todo lo que vamos a aprender. Y vamos a volver luego a Cusco a hacer una noche. ¿No? Otra noche más, porque primero hacemos las dos noches en Cusco. Visitamos los alrededores de Cusco, o sea, cuando volvemos, que volvemos a la tarde, tardecita, después tienen lugar, tienen tiempo para recorrer, visitar la noche, la ciudad de Cusco, que es muy bonita. Al otro día ya nos vamos al valle, al valle, sí, eh, donde vamos a hacer noche también, ahí eh, en el Valle Sagrado de los Incas. Lo primero que vamos a visitar es el pueblo de Pisac, ¿sí? que está hecho en terrazas superpuestas. Están las ruinas incas del pueblo y el pueblo moderno, el pueblo más nuevo, que es muy bonito también. Estas son las ruinas, el pueblito está abajo, vamos a visitar, nos van a contar un poquito la función del pueblo, cómo era el pueblo de los incas en ese momento, y vamos a bajar para recorrer el pueblito en sí, del Valle Sagrado, que dicen que es el pueblo más hermoso del Valle Sagrado y nosotros tenemos la oportunidad de verlo, ¿eh? porque estamos varios días en Cusco, entonces eso nos permite conocer el famoso mercado de Pisac, donde van a poder ver arquitectos. Eh, las artesanías típicas, perderse por aquí, que es realmente extraordinario. Vamos a visitar el Museo Inca Incairí, eh, que es uno de los museos mejores del valle. Una familia adinerada lo eh, eh, juntó varias eh, cosas de distintas culturas del valle, de distintos indígenas, entre esos del Inca, y e hizo un museo. Nosotros los vamos a visitar con un guía y nos va a contar todo lo maravilloso. Y vamos a llegar a nuestro hotel del Valle Sagrado, que es el hotel Casa Andina Premium. Es un hotel fantástico también, donde tenemos piscina climatizada, donde vamos a descansar en el Valle Sagrado. Y al otro día vamos a seguir conociendo este valle. ¿eh? Ya rumbo para Aguas Calientes, donde vamos a hacer la noche y vamos a visitar la maravilla de Machu Picchu. Lo primero que vamos a conocer es las terrazas incas de Moray. ¿eh? fueron hechas por los incas a distintas alturas en forma circular. ¿Qué hicieron con esto? Diferentes microclimas. Hay 20 microclimas diferentes. Las de más abajo tienen un clima más húmedo, más frío, y las de más arriba más cálido. Arriba se siembran las papas, el maíz, abajo distintas hortalizas. Aún hoy los utilizan la gente del lugar para sembrar, porque como al tener distintos microclimas pueden sembrar distinto tipo de plantas. Es extraordinario lo que han hecho. ¿eh? Y las vamos a visitar. Vamos a visitar esto, las salineras de Mara son realmente impactantes son del año 500 al 1700 la civilización que las crea no son los incas son los huaris sí que estaban antes de los incas son las que la crean pero después los incas la utilizaron y hoy en día se utilizan porque la sal es muy famosa la de aquí porque no tiene tanta concentración de sodio. Entonces es muy sana para el cuerpo. Se utiliza para diluir en el agua y hacer unos baños de inmersión, para bajar la presión. ¿eh? Se usa para, para la, la gente que tiene presión, para la psoriasis, para heridas, cicatrizan mucho. Se utiliza en carnes. Es una sal más rosada que la venden en todos lados y que es muy famosa. Y miren lo que son esas terrazas de sal que son realmente increíbles. Y antes de llegar a Aguacalientes, vamos a llegar al pueblo de Ollantaytambo, que fue un centro militar religioso y agrícola de Inca y que es realmente un pueblo encantador. No solamente por lo que es el pueblo, sino por lo que es lo, el paisaje de alrededor chicos es algo impresionante ya preparándonos a lo que vamos a ver muy prontamente es como una antesala a la belleza que, que nos va a producir el machu picchu pero es algo extraordinario el paisaje donde está esto es, eh, es único nosotros vamos a ser afortunados vamos a estar van viendo este pueblo aterrazado es realmente increíble. Su mercado tiene un mercado de artesanías muy, muy bonito. Y esto está todo en terrazas, chicos. Es, es algo, es un sueño. Caminar por acá y disfrutar de las vistas. Y disfrutar de esto, eh, uno dice, bueno, agradezco a Dios que puedo hacerlo, ¿no? Pero realmente, eh, si no lo conocen, tiene que conocerlo. Hay gente que lo hace varias veces porque es realmente extraordinario esto, es algo único lo que van a vivir. ¿eh? De acá nos vamos a tomar un tren que nosotros hemos elegido, el tren Vista Dome, un tren panorámico, que hay show adentro, show típicos con músicas típicas peruanas, mientras vamos para aguas calientes y vamos a poder ver el paisaje que es nos deja sin aliento, ¿no? Es extraordinario y vamos en este tren moderno, fantástico, que nos deja en Aguascalientes, este pueblo que tiene muchas aguas termales, y que nosotros paramos en un hotel increíble. Este es el mercado de Aguascalientes, también por si sí. alguno se quedó sin ganas de eh, algunas compritas más, puede comprar acá, artesanías típicas de la zona. Y parar en un hotel, para mí, uno de los más bonitos de Aguascalientes, el Hotel Mapi by Inca un hotel único, fantástico, eh, boutique, que es hermoso, tiene una piscina climatizada... Eh, un exterior y un interior es extraordinario. Y al otro día, sí, desde acá vamos a salir en un bus y vamos a ir a Machu Picchu, que es una maravilla del mundo moderno, del siglo XV fue construida, fue la residencia del noveno Inca Pachatupec, se llamó él, fue el, el más importante de aquí. Luego le agregaron otros incas, otros, otras, eh, otras edificaciones, pero lo que les va a pasar acá es algo único. Primero, cuando llegan, no pueden creer lo que están viendo. La energía del lugar. Eh, el paisaje, lo que significó, lo que hizo esta cultura incaica, es algo que no van a olvidar jamás. Es un antes y un después. Es un viaje que deberíamos hacerlo siempre. Es algo maravilloso. Se me pone la piel de gallina de solo hablarlo ahora. Eh, cuando uno llega ahí... Y tiene esa primera aproximación, es algo realmente maravilloso. Estas son algunas imágenes de lo que es Machu Picchu. Miren lo que es, vamos a recorrerlo con un guía, nos va a contar todo la historia. Es realmente increíble. Y vamos a volver las últimas dos noches más a Cusco para poder conocer mejor esta ciudad. Se acuerdan que al principio recorrimos los alrededores de Cusco. Ahora nos vamos a dedicar a la ciudad en sí, a conocer con un city tour la ciudad en sí de Cusco. Vamos a visitar el barrio San Blas, el más bonito de Cusco, que está lleno de casas coloniales de color blanco y tejas y techo de tejas y talleres artesanales. Muy bonito el barrio de San Blas. Vamos a poder recorrerlo. Es muy muy lindo. Miren lo que son estas imágenes de este barrio. La Plaza de Armas, donde está la Catedral de Cusco y la Iglesia de la Compañía de Jesús. Muy bonita esta plaza. Miren lo que es a la noche. Miren lo que son estos balconadas, esos balcones de madera, que son únicos, que están en la Plaza Principal de Cusco. Eso lo van a poder recorrer. Uno de los días vamos a ir a Coricancha, que es el templo inca al dios sol, que en este caso, arriba del templo inca, hicieron el convento Santo Domingo. Esto a la noche se ilumina. Eh, lo vamos a visitar, este complejo se ilumina y es muy bonito. Vamos a visitar sus calles porque recuerden que tienen tiempo para recorrer las calles de Cusco, caminarlas de noche, de día. Es realmente único. Y nos vamos a despedir antes de salir en el avión, que vamos a volver a la Argentina, con una mirada. Yo quise poner esto porque esto dice todo, ¿no? Esto es lo que nos transmite Perú, su gente, su sonrisa, su frescura, su humildad esta cuestión que tienen de mostrarnos su, su, su cultura, su... Es, es realmente mágico, Perú. Es un viaje de una experiencia única que no se lo van a olvidar jamás, que tiene incluido, como les dije, ya les dije que era una experiencia gastronómica, son 12 noches de alojamiento y tienen 20 comidas incluidas, entre almuerzos y cenas, más que una media pensión, guía acompañante, el guía allá, la asistencia al viajero, las propinas y la noche. De alojamiento previaje. Un viaje único, inolvidable, que no van a olvidar. Así que, nada, los mejores hoteles, como siempre, cuando paso y ravena, elegimos la mejor opción para ustedes para que disfruten. Dos viajes únicos que están esperando. Ya si hay gente anotada, no se dejen estar porque no hay muchos lugares. Hay hoteles más boutique, como vieron, entonces, anótense para que no se queden sin lugar. Así que lo único que me resta decirles a todos, muchísimas gracias por haber estado. Espero que les haya gustado. Eran dos salidas, perdonen si fui un poco rápido, pero quería que no se hiciera tan largo. Creo que estuve bastante bien. Eh, así que espero que hayan disfrutado. Igual, como siempre les digo, queda grabado. La pueden seguir, pueden verla otra vez a la charla. O si les faltó una parte, la ven. Las chicas están acá. Lo voy a dejar un poquito más. Si quieren cinco minutitos más, por si hay alguna pregunta pendiente. Y si no, después le escriben a su agencia. ¿Eh? Pero desde ya, muchísimas gracias a todos. Otra vez feliz día si hay agentes de, de viaje. Y gracias a todos de corazón. Espero que hayan disfrutado. Hay que volver. El avión regresa a la Argentina. Hay que volver a trabajar. Pero espero que con la imaginación hayan disfrutado de estos destinos que son maravillosos. Los espero nuevamente y los espero viajando con Dopaso y Ravena Viajes. Recuerden que Dopaso y Ravena Viajes es la mejor manera de viajar. Adiós.